Bien, fijémonos más o menos el resultado y el análisis de las figuras. Fíjense que la iluminación, más o menos tienen toda la misma iluminación. Quizá el cilindro, porque esté un poquito atrás en esta zona, tiene un poquito más de sombra para alejarlo más y acercar más lo que es el cubo. La sombra arrojada casi siempre son un poquito más oscuras, de esta sombra arrojada. Y se puede ver claro los elementos que están delante y detrás. En esta parte de aquí, de la mesa, pueden ver cómo brilla un poquito más la luz. En esta parte delantera es para simplemente alejarlo más los elementos. El fondo no lo trabajé con tanta terminación. Los que quieran mayor terminación pueden agregar un masking tape, la cinta de esa pegante, pueden agregarla, hacer un recuadro con ella para mayor terminación. Simplemente lo trabajé así espontáneamente para que vean que se puede lograr con cierta soltura y lo agradable en la pintura, que se vean también en esos tipos de ejercicios, que se vean también sus pinceladas. Así que creo que eso es todo, y creo que con ese simple ejercicio pueden ya ir mejorando y haciendo sus prácticas.